Ahí están los taxis viendo la inconformidad de que aquí en la empresa pública de transporte ya lo metieron un carro detenido, no se puede trabajar. El señor alcalde no ha hecho nada por el taxi ejecutivo, por normalizar. Entonces realmente está complicado poder trabajar en el taxi ejecutivo de Santo Domingo. Entonces, compañeros, realmente el trabajo debe ser democrático para todos, no solo para ciertos, en ese caso solo para los convencionales. Yo pienso que debe ser justo el trabajo para todos, con democracia, con libertad. Eso, señor alcalde, usted debe ser una persona que analice esta situación y dé una resolución para la provincia de Santo Domingo, que haya libertad en el trabajo. Usted ve, están detenidos los vehículos por trabajar, coger una carrera en la calle. Esos, compañeros, yo sé que las normas, las leyes, la han hecho de pronto en contra del taxi ejecutivo, pero para eso tiene la competencia el municipio y poder normar esta situación, no detener los carros ejecutivos, buscar una forma de normar.